es un gusto saludarlas. Aprender a tejer al estilo de Patty les trae hoy Tricot.bambú. Aquí les traigo el apunte por si quieren tomar nota. La puntada se monta en múltiplos de 2 más 3, que viene siendo estos 3 de aquí, es un derecho para el inicio y dos derechos para el final. Digamos que serían los puntos de orilla. La puntada es una constante repetición de 2 puntos juntos y una basta. Siempre tienen que ir los 2, de lo contrario se nos empieza a deformar. Y todas las vueltas son iguales. Aquí yo monté 10 puntos más 3 puntos que voy a poner en la orilla, que van a ser para mis puntos de orilla. Comienzo tejiendo un derecho, dos puntos, basta, dos puntos, basta, dos puntos, basta. En caso de que me sobren, es como uno, porque tengo que dejar uno y dos en la orilla, ¿sí? Volteo y hago exactamente lo mismo. Un derecho y comienzo. Dos puntos juntos de derecho, basta. Dos puntos juntos de derecho y basta. Dos puntos juntos de derecho y basta. Y como pueden ver, me vuelven a sobrar dos puntos, los cuales yo voy a tejer de derecho. Una vez más, ya para terminar lo que sería este ejemplo. Un derecho, dos puntos juntos de derecho y basta. Dos puntos juntos de derecho y basta. Dos puntos juntos de derecho y basta. Y me sobran siempre estos dos puntos. De esta manera, yo voy a ir formando una línea que aquí les voy a mostrar. Miren, son líneas que van derechas hasta arriba, que no debe de verse cruzado ni debe de juntarse, y que esta puntada hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando se nos llega a soltar un punto, así como es de sencilla, así también es de celosa, y a veces es muy difícil recuperarlos. Yo les recomiendo que cuando la tejan las vueltas completas, que nunca dejen a medias, porque suele suceder que se sale un punto y es, en realidad es un desastre, o que incluso nos pueda llegar a olvidar si en qué íbamos y de repente por ahí juntamos lo que no y nos sale mal ya. Yo les agradezco mucho, espero que este tip les haya servido y como siempre les recuerdo que están en Tejer al Estilo de Patty. Si les gustó, regálenme un like, compartan y suscríbanse. Y muchísimas gracias.